En sesión de cabildo, los concejales del municipio de Oaxaca de Juárez, encabezados por el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez, suspendieron la propuesta de acuerdo para facultad a solo una autoridad verificar y revocar permisos a comerciantes en la vía pública, debido a que existen dos áreas, la coordinación de adscripción y vigilancia y la de verificación de servicio a la comunidad. Porque por un lado, la coordinación de inspección y vigilancia está adscrita a la Secretaría Municipal y por el otro lado, la coordinación de verificación estaba adscrita a la Secretaría de Servicio a la Comunidad. A la hora que teníamos alguna problemática en la calle, había un rejuego ahí en cuanto a quién tenía la responsabilidad y eso daba como resultado incluso que hayamos hecho cambios en el área de verificación de tres directores y creo que la solución práctica era uniformar nuevamente los criterios como era hasta hace dos años, para que la persona que verifique sea quien tenga la facultad de retirar y no caer en ese rejuego. El planteamiento que se está estableciendo en el dictamen, en este momento no hay problemática porque hay una prohibición expresa del Cabildo de no otorgar una sola licencia. Ratificado es más por este Cabildo que un servidor de ustedes también integra. Entonces, no estamos en ese supuesto, en este momento todo lo que tenga que ver con vía pública no existe permiso. Si abriésemos la puerta, lo cual yo veo muy difícil, tendríamos en ese momento que normar qué comisión se tendría que crear o si le damos facultades específicas a la comisión de especial de atención a vía pública, ¿no? Además, se aprobó la venta de bebidas alcohólicas en el próximo concierto de Yuri y se acordó designar un día para que niños y jóvenes estudiantes de escuelas públicas puedan participar en el ejercicio de proponer soluciones a problemas que consideren se suscitan en el municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.